16 servidores públicos que laboran en atención al público desde el sector salud, bombero, Ministerio del Trabajo y el Tecnológico Nacional INATEC en Puerto Cabezas participaron del curso básico de lectoescritura en sistema Braille. Hoy estamos clausurando el curso para lectura e interpretación de la escritura en Braille como pues una alternativa para poder de veras aportar a lo que se llama inclusión en nuestra sociedad. Entonces, pues yo en lo personal considero que es una buena oportunidad y que, pues de veras que sí, todos los profesionales de la salud, de la otra área que ofrecemos servicios a la población, sería muy oportuno que llegáramos a entender al menos lo básico de este tipo de lenguaje. Porque de esa manera pues estaríamos realmente haciendo inclusión a las personas con discapacidad visual. Bien, entonces el sistema es con el objetivo de facilitar a la población conforme la necesidad que se les presente. Porque va a llegar una persona ciega a la oficina con la necesidad, ya sea al MINSA, y decía el doctor Salas, bien le puedo recetar ahora sí, escribiéndole en el sistema Braille a la receta al paciente. Es una manera, ¿verdad?, de estar más cerca de cada uno de los protagonistas y estudiantes, hacerlos sentir seguro y tener la confianza de aprender de una manera más práctica, sana y siempre de la mano, ¿verdad?, con el docente. El curso se desarrolla bajo el modelo de trabajo interinstitucional. INATEC garantiza las instalaciones. En este caso, los laboratorios de computación del Centro Tecnológico de Puerto Cabezas y los instructores son especialistas en la materia del Ministerio de Educación. Con cámara de Isaac Pereira para Multinoticias, Jairo Vieta.